Siempre cuando llegaba, cuando siempre me veía, siempre me daba un beso cuando siempre salía del cole. Mi madre es una mujer increíble, llena de entusiasmo y de alegría que contagia a todo el mundo. Mi madre para mí es muy importante en mi vida. Es la mezcla de las bases de mi fundación. Además, mi madre también es la consejera y principal guía en mi vida. Mamá, aunque te cabrees mucho conmigo y te acabes, tú sabes que yo te quiero mucho. Bueno, mi mamá es una bendición del Señor, una buena mujer, buena esposa, buena madre y buena cristiana. Y me ha dejado esa herencia que el Evangelio. Gracias. Mamá. ¿Qué pasa, hermano? Aquí estamos con don Jorge. Te quiero, mami. Para mí ella es como un ángel. Siempre me está cuidando, me da todo lo que me falta. Y solo tengo que dar gracias a Dios porque ella es la que me ha dado la vida y gracias a él estoy aquí. Mi madre siempre fue una persona muy amorosa, dulce, encantadora. Siempre estaba pendiente de mí. La verdad que una madre es algo más, lo más parecido al corazón de Dios. Y bueno, yo le quería dar gracias a mi madre porque es una de las cosas más importantes de mi vida. Ella me quiere mucho, me ha cuidado todo este tiempo y yo no sé qué haría sin ella. Algunas veces ella me da un empujón para que haga las cosas que no quiero hacer, porque a mí me da perezosidad, pero un beso a todas las madres y a mi madre, que no sé si estará viendo esto, pero bueno, chao. Cuando yo era muy pequeñito, mi mamá me dijo que yo cuando tenga 4 años voy a cumplir 7 años y después con del 7 años voy a cumplir 4. ¿Dónde está mamá? Que el otro día mi mami fui a buscar a Gisela Santana. Y luego cuando estaba corriendo me caí. ¿Y te recogió? Sí. Mi madre es la mujer más maravillosa, buena, inteligente, encantadora, comprensiva, paciente, positiva, cariñosa y además la más guapa, 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 guapa del mundo. Así que desde aquí quiero felicitarla porque es una madre ejemplar que me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado y me ha apoyado siempre y además con mucha, mucha paciencia. Te quiero muchísimo, mamá.